creyendo que él se había olvidado de mí. Y aunque tenía una promesa, decía en mi mente nada veo venir. Pero una noche escuché su voz decirme prometí. Y aunque veas que pasa el tiempo, lo que te dije de está poblado esto aquí de caballeros. ¿Será porque mañana es el Día de los Padres aquí en la República Dominicana? Sí. Y ellos están como pensando, dejándose ver ya un poco más de nosotros. Sean bienvenidos a este espacio Nueva Generación TV que ya dio inicio por el canal 27 RNN. Para mí es un grato placer estar compartiendo con ustedes desde sus hogares que siempre nos sintonizan y también en vivo por la www.rnn.com.do en tiempo real en las redes sociales Nueva Generación TV y también en los Estados Unidos por el canal Quisqueya TV 1096 de Optimus, ¿verdad que sí, Ángel? Ay, sí, sí, mira, de verdad, estamos en vivo para toda la gente hoy con un súper contenido. Alberlisa, cuento todo. ¿Cómo? Dime, comprate los regalos ya para los padres, porque ellos no están aquí por estar. Ellos están aquí por algo, ¿verdad? Pues claro. Sí, porque hay como... No somos locos, ¿verdad? Hay como 8 hombres aquí, mal contados, mal contados realmente. Ya. Y arriba hay 3, ya tú puedes. Y arriba, ay, 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 ya tú sabes. Ay, Ángel. El día de hoy vamos a tener un contenido súper especial porque está aquí mi amigo que se desapareció el sábado pasado, Neulin. Viene candente. Él es bueno y viene candente con todo Basilio lo que pasó en la política, ¿verdad? Ay, entonces, Dios bueno, mío, yo mejor prefiero no decir nada, que lo diga él. Hoy nos cierran pausa a nosotros. Ay, o Neulin viene duro y culvero. Bastante, ¿verdad que sí? Yo lo vi sí practicando allá atrás con un bate. Bueno, es que a él también le van a dar sus batazos y no, él tiene no, que defenderse. Él va a dar. Y no él le va a dar en esta a él, ocasión entonces. Él la va a sacar. Bueno. Viene duro. También está una cantante cristiana con nosotros que para va variar a estar compartiendo, claro que sí. Es bueno siempre escuchar todo tipo de música para poder reflexionar en los diferentes claro escenarios. Ahí la vemos en pantalla, ella va a estar compartiendo en una pequeña entrevista y también interpretando sus éxitos musicales, algo que usted no se puede perder. Sí, Ángel, pasaron muchas cosas en la semana. Sí, no, claro, pasaron muchas cosas sí, de las cuales vamos a estar hablando sí, y también vamos a estar, óyeme, recibiendo llamadas más adelante. Ajá. Para regalar a esos padres una sonrisa limpia para este Día de los Padres, para que puedan tomarse sus fotos confiados. Claro, excelente. Clínica, Coral, espérate.
Ay, se te pasó. Bueno, no, en fin. Estén pendientes. Entonces, si sos, ¿cuántas son dos que se va a dar? Sí, vamos a dar dos. Así okay, que atento perfecto. A los numeritos. Atento a los números. Pantallas interactuando con esa bella y hermosa y el resto de los chicos que están llegando por aquí. Así no, mismo es. Hoy es el último sábado del mes de julio. Sí. Ya, wow, estás rápido. Sí. Ay, tengo que mandar un saludo. Llegó tu amiga ayer. Hey, llegó. Ya, llegó. Eso fue rápido. Eso fue, me voy y vengo de una vez para mi casa y todo. Los amigos ricos y poderosos que uno tiene. Sí, y tú también eres rico y poderoso. No te hagas el chiquito. Tú, claro, Ángel. Seco, ajá. Bravo, bueno, secos estamos nosotros, que subieron la gasolina después de dos semanas con los combustibles fijos. Le subieron 3 pesos, creo que entró en vigencia el día de ayer, pero es algo normal. ¿Llenaste tu tanque ayer? Sí, lleno. Bien. Siempre lleno, nunca lleno. Rico y poderoso. No, una cosita que uno lo llena con poca cosa. Exactamente, uno lo llena con poca cosa. El arte de la República Dominicana, el merengue específicamente, está de luto, ya que falleció Cherito, un gran exponente del merengue dominicano. Muy lamentable. Exactamente. El líder de la New York Band. Hemos tenido en este mes pérdidas significativas. En el año, si contamos el año, o sea, se han ido artistas buenos todos. Óyeme, que es algo que uno dice, Dios mío, estamos aquí, pero mañana no sabemos qué va a pasar. Por eso es bueno siempre darle las gracias a Dios por cada día en que uno se levanta, independientemente de pérdidas materiales, de cualquier cosa que te pueda quitar el sueño. Siempre es bueno agradecer a Dios por un día más. Sí, y tú sabes también, Alberilisa, agregando que hoy, aparte de todo el contenido y buenas participaciones que tenemos, hoy también se estarán dando detalles porque este programa viene con cambios. Y hoy cambios. Se estarán dando detalles de buenas cosas que vienen por ahí. Atención a los chicos. Que vienen muchas cosas buenas y buenas predicciones para el futuro de Nueva Generación. Así que amén. Ya ustedes saben. Hey, Alberilisa. Cuéntamelo. Te queda bonito ese traje. Me queda lindo. Te queda hermoso. Ay, gracias. Basilio quizá no te lo dijo con mucho ánimo. No sé qué pasó con mi amigo. ¿Cómo es que mi amigo le da así desde abajo? Ahí. Ahí es. Estos muchachos ya están seteados. Quedan cosas buenas en este país todavía. Televidente, no muevan el control porque regresamos en breve con más del contenido de Nueva Generación TV, tu revista de los sábados. Hacer sus planes para los viajes del verano a Santo Domingo y Santiago con precios que van desde $550 a $675. Para Columbus Day, disfrutando en la isla de San Martín con todos sus encantos, 5 días por $1,195 todo incluido. Para Acción de Gracias en Marruecos, compay, 9 días por $1,695. Si quieres, llama a Copos Blancos, donde siempre te dirán que sí con sus planes de layaway. Con Copos Blancos es seguro que vas a viajar.